El fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, confirmó que un hombre estadounidense cuenta con una orden de aprehensión por el asesinato en contra de tres mujeres trabajadoras sexuales, lo que podría ser un asesino serial en contra de mujeres del servicio sexual. La verdad es que me apena muchísimo, no puedo hacerlo para evitar que esta persona, que seguramente nos pueda escuchar, intente evadir la justicia, pero ya está en proceso de ser buscado, localizado y detenido y puesto a disposición de las autoridades mexicanas. Se trata del estadounidense Brian A., quien se encuentra prófugo en su país. Cruzaba por la garita de San Isidro para contratar los servicios sexuales de mujeres en centros nudistas. Se ganaba su confianza como un cliente frecuente, para después pedir servicios sexuales de manera independiente, sin intervención y protección del VAR, para asesinar a las jóvenes. Se le investiga por al menos 3 homicidios contra mujeres, señaló Carpio Sánchez. Fiscal, ¿por cuántos asesinatos se le investiga a este hombre? Por 3 casos. Uno de los homicidios por el que está relacionado Brian A. es de Elizabeth Martínez Igarroa, cuyo cadáver fue localizado dentro de su vehículo, un Jeep Cherokee color blanco, en la esquina de la calle Baja California y Avenida Mutualismo. Antes de asesinarla, presuntamente Brian la desnudó y golpeó cruelmente. Francisco Cigarroa, panameño, hermano de Elizabeth, había denunciado en el mes de febrero la existencia del asesino serial. Porque llevan 2 casos, ¿qué pasa? 3 casos, igual. El vato, el mismo vato, pero creo que el mismo vato que a mi hermana la mató, mató a otras homicidas que están aquí a la vuelta. ¿Por cómo sabes tú eso? Yo lo sé porque ellas me han dicho, las personas que conocen a las que mataron, aquí estaban ahorita y ellas dijeron que es el mismo vato porque las mismas características. ¿Qué características tiene? Pues es un gringo, pues no me dijeron específicamente qué características tiene el vato, pero es un gringo y él viene a matar aquí y se va. Mientras que el antropólogo Víctor Clark Alfaro dijo que la vulnerabilidad en la que trabajan las mujeres del sexo servicio y los peligros que enfrentan las hacen vulnerables, puedan asesinarlas y cuyo homicidio quede impune. Una trabajadora sexual enfrenta tres problemas. Primero, que va a tener una relación usualmente con un desconocido, y eso ya es un riesgo. Segundo, que puede contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual. Y tercero, que el cliente puede ser un misógino o puede ser un asesino y asesinarla en el cuarto. El presunto homicida serial de las tres mujeres continúa libre. Elizabeth Martínez Cigarroa tenía 25 años cuando fue asesinada. Había egresado de la carrera de licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, la primera en lograr estudios universitarios en su familia. Su sueño de salir adelante y ayudar a su familia fueron truncados cuando un hombre, al parecer norteamericano, asesino serial, le quitó la vida. Con imagen de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Ana Lilia Ramírez.